Primeramente, ya podemos grabar. Bueno, vamos a empezar con algunas explicaciones porque aquí va a haber un público y también merece esas explicaciones. Estamos en la sala del tribunal, presentes solo los imprescindibles para llevar adelante la audiencia. A saber, la secretaria del área, la doctora Alejandra Taddei, el suscripto Luis Lozano, y las personas técnicas que tienen que asistirnos. Acabo de sacarme la máscara, todo el mundo estuvo con máscara todo el tiempo que estuvimos trabajando aquí. Nos la sacamos nada más que ahora que es para hablar y en condiciones que hay acople. Alguno habría, debe estar. Y lo estamos haciendo en condiciones de distanciamiento suficiente. No habríamos podido invitar a las partes, lamentablemente, porque entonces sí habríamos estado infringiendo el límite que nos ponen las autoridades, tanto nacionales como locales, para digamos, para la realización de reuniones. O sea que en esto hemos sido todo lo cuidadosos que pudimos. La segunda cosa que quiero advertir es que esto va a estar grabado con lo que escucho que los técnicos llaman mosaicos, es decir, los 9 cuadros de las personas asistentes, a saber, los 5 jueces, las partes, en total son 9 recuadros. Una de esas partes tiene una representación plural. Ahora lo vamos a ver, no nos adelantemos. Esa representación plural no va a tener, sin embargo, más que un mosaico visible a la vez. Los otros podrán oír, pero no podrán estar visibles a la cámara. Esto lo anticipo porque es la parte que queda, digamos, oculta de la grabación. La grabación va a ser un acta a los fines del expediente. Grabaciones vamos a hacer de varias índoles. La que está en la cámara de la secretaria del tribunal va a ser el acta oficial. Paralelamente vamos a hacer un backup por si hubiera algún problema y hubiera que reconstruir algo o, digamos, hubiera un problema técnico con la grabación. Una grabación con características idénticas. Un segundo tipo de grabación va a ir a parar al canal del tribunal y esa sí va a estar manejada con criterios de mayor amabilidad para el oyente. Es decir, el que habla va a aparecer, como yo estoy apareciendo ahora en una de las pantallas aquí, en una dimensión que sea más cómoda que verlo en el cuadradito pequeño. Esa no es el acto oficial, es la que va al YouTube. ¿Por qué no es el acta oficial? Porque quienes son partes en el expediente tienen que poder constatar que estamos aquí presentes todos los que tenemos necesidad de estarlo a los fines de la validez de la audiencia. Espero haber sido suficientemente claro. Si alguien tiene alguna cosa que preguntar acerca de esto, hágalo. A los fines prácticos, el link para acudir ya lo tuvieron y de hecho estamos aquí. El modo de acceder a la grabación en YouTube, que estará visible ahora y después también, es ir a la página del tribunal y poner el botón de audiencias públicas. En principio, con esto es suficiente para llegar. Bien, y por supuesto podrán hacerlo, va a quedar grabado ahí. Vamos a empezar por establecer cuál es el objeto para el acta de esta reunión, de esta audiencia. La audiencia está llamada en los autos Ecología y Desarrollo, Asociación Civil contra Gobierno de la Ciudad sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. El expediente lleva el número 15-89 y está cumpliendo con la audiencia que manda la ley 402. A partir de ahora vamos a darle la palabra a la secretaria que nos va a imponer de quiénes son los que han acreditado personería para estar en la audiencia.
Señora secretaria, no hace falta que me mutee, voy a tratar de ser disciplinado. Gracias, señor presidente o juez de trámite de expediente. Buenos días a todos y a todas. Se encuentran presentes en la sala de audiencias el juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano, y a través de la conexión remota, los demás jueces y juezas del tribunal, la presidenta del tribunal, la doctora Inés Weinberg, la vicepresidenta, la doctora Marcela Delange, la doctora Alicia Ruiz y el doctor Santiago Otamendi. Se han acreditado debidamente por la doctora Ecología y Desarrollo Asociación Civil, su representante, el doctor Juan Pablo Marrocchi. Por la Procuración General de la Ciudad, se han acreditado el procurador general, Gabriel Astarloa, y el doctor Diego Farhat. Y se encuentra presente también el fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario, doctor Juan Gustavo Corbalán, quien también se ha acreditado debidamente. Es todo, doctor. Bueno, voy a levantar una omisión. Quiero decirles que quien va a comandar la reunión es la secretaria, la doctora Taddei. Y él podrá mutear a cualquiera de ustedes en cualquier momento. Obviamente, esto tiene que ver con el poder llevar adelante racionalmente la audiencia, porque si me acople, como es de práctica, que ocurran las reuniones multitudinarias. Si alguien necesita hablar, basta que quite el silencio de su propia computadora. O sea, a nadie se le impide hablar, pero sí se lo va a silenciar en términos prácticos y lo va a hacer la secretaria Cicirafa. Bien, lo primero que es necesario saber es si alguna de las partes va a hacer uso del derecho que le acuerda el artículo 10 de la 402 para aportar algún elemento probatorio novedoso. Si nadie indica esto, seguimos adelante. La mecánica de la audiencia, y ha sido inveteradamente así, es que cada parte dispone de 15 minutos para hacer su exposición. En el caso de quienes concurren con más de una voz, deben distribuir esos 15 minutos. ¿Está claro? Es decir, no suman 15 minutos según el número de expositores, sino que quedan. A partir de ahora, tiene la palabra el doctor Marroqui, parte actual. Bueno, muy buenos días a todos. Ecología y Desarrollo postula la inconstitucionalidad de la Ley 5.991 de gestión ambiental de pilas en desuso por ser manifiestamente contraria al artículo 89, inciso 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley regula una materia que es propia del Código Ambiental de la Ciudad, para cuya sanción la Constitución de la Ciudad exige el procedimiento de doble lectura previsto por el artículo 89, inciso primero. Dicho trámite no ha sido observado, procediéndose a su sanción por la simple lectura. Hay que tener en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires nunca sancionó el Código Ambiental. Tiene Código de Planeamiento Urbano, tiene Código de Edificación, pero nunca sancionó el ambiental. La ley 2930 también dispone que se debe aprobar un código ambiental. Entonces, partiendo de la base de la inexistencia de este código ambiental, no podemos desconocer la relevancia que tiene. Para A ver, las un leyes momentito, doctor. ambientales. ¿Podría repetir la última frase porque se fue el sonido, doctor, por favor? ¿Cómo no?
Entonces, como venía en el análisis, partiendo de la base de la inexistencia de un código ambiental, no podemos desconocer la relevancia que ha dispuesto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para los temas ambientales. El espíritu de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es que las leyes que versen sobre temas ambientales sean discutidas con la participación ciudadana obligatoria y sean aprobadas por mayoría absoluta. Las leyes ambientales deben tener el tratamiento que la Constitución establece para el Código Ambiental, es decir, el procedimiento de la doble lectura. Las leyes ambientales deben ser necesariamente discutidas con la ciudadanía, a través de una convocatoria obligatoria a una audiencia pública, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 90. Esta ley que se postula la inconstitucionalidad, la ley de pilas en desuso, fue aprobada por simple lectura el 12 de julio del 2018. Esta ley considera residuos sólidos urbanos a las pilas sujetas a un manejo especial. Dicha ley también establece la recolección, transporte y disposición de los residuos en tres etapas. Al considerar estos residuos como residuos sólidos y establecer estas tres etapas, autoriza una tercera etapa de destrucción de estos residuos sólidos a través de la incineración. Bueno, evidentemente es una ley que se trata de una ley ambiental, y esto está modificando otra ley que es la de gestión integral de residuos sólidos. Al considerar las pilas como residuos sólidos y permitir la incineración, está modificando la ley 1854, que es de gestión integral de residuos sólidos. Esta ley prohíbe la incineración de residuos en ámbitos domiciliarios. O sea, prohíbe la incineración de residuos de ámbitos domiciliarios. El plan de gestión ambiental de las pilas va a tener efectos ambientales, sociales y económicos para toda la ciudadanía. Estas políticas ambientales de alto impacto tienen que garantizar la participación ciudadana y permitir objeciones y reclamos de su parte. La postura de ecología y desarrollo no es obstaculizar la función legislativa. Solamente se intenta que se dé participación a la ciudadanía, que son los que en definitiva van a sufrir las consecuencias o beneficios de las acciones que se tomen. El impacto de las políticas ambientales van a trascender a los humanos que intervinieron en la sanción de las leyes. Hoy llevamos más de 20 años sin código ambiental. No se puede seguir mirando para el costado, creyendo que se trata de simples leyes que no necesitan la doble lectura prevista por la Constitución de la ciudad. Es necesario, por el bien de todos, que en lo inmediato se sancione el Código Ambiental o en su defecto se aplique el trámite de la doble lectura para aquellas leyes que legislen en materia ambiental, y más aún cuando modifican las leyes vigentes, como es el caso de la ley de las pilas en desuso. Por eso se solicita que por no haber cumplido con el trámite de la doble lectura, se decrete la inconstitucionalidad de la ley 5.991 de pilas en desuso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marrocchi. Ahora le toca la palabra a la Procuración General de la Ciudad. ¿Quién va a hablar, doctor?
Sí, Le digo a los fines de que lo incorporen o lo saquen digamos, de los cuadritos, de acuerdo a lo que ya no lo hice. sí, muchas gracias. En uso de esto, quería en primer lugar entonces, agradecer por esta convocatoria, saludar a todos los asistentes también. En uso de estos 15 minutos, entonces, lo utilizaríamos de la siguiente manera. A continuación, el doctor Diego Farhat va a hacer una exposición de las razones estrictamente jurídicas que hacen al tema que se controvierte en este expediente. Y luego, también dentro de los 15 minutos, el ingeniero Federico García, director general de Política y Estrategia Ambiental del APRA, va también a explicar el sentido y alcance de la ley que fue sancionada. Así que con esto, asegurando que estén los dos acreditados, le doy la palabra al doctor Farhat y yo salgo ya de la imagen. Buen día, ¿puedo comenzar? Un segundo porque todavía no está la imagen. Esperen un momento, les descontamos este tiempo, no se hagan problema por eso. Tengamos un momento de paciencia, pero el expositor debería estar visible. Ya hemos sacado como panelista a la doctora Starloa y se está conectándose como panelista el doctor Farhat. Ahora cuando, a ver si cuando viene la imagen. Tendría que activar la cámara el doctor Farhat. Perdón. Ahí está. Sí. Ahí se ve, ¿no? Bueno, ¿puedo comenzar entonces? Adelante. Bueno, buenos días. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos los asistentes de forma virtual a esta audiencia pública. Como hemos visto, esta acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley de gestión ambiental de pilas en desuso, se destaca por los siguientes tres puntos. En primer lugar, en que la ciudad establece que la legislatura aprueba y modifica el código ambiental con el voto de la mayoría de sus miembros y que ese mandato ha sido omitido por más de 20 años. En segundo lugar, sostiene que se ha vulnerado el procedimiento previsto por el artículo 89, inciso primero, y artículo 90 de la Constitución de la ciudad. La parte actora entiende que al tratarse de una norma referida a materia ambiental, debió ser aprobada por el mecanismo de doble lectura, es decir, discutido con participación ciudadana obligatoria y con mayorías agravadas. Por último, afirma que de existir el Código Ambiental, la ley en cuestión sería modificatoria de este cuerpo normativo. Estima que la omisión de aprobar el Código Ambiental no puede habilitar a la legislatura a aprobar leyes en fraude a la ley. En ese entendimiento es que expresa que la ley, de que todas las leyes que versen sobre temas ambientales deben considerarse modificatorias del Código Ambiental y, por tanto, respetar el procedimiento de doble lectura. Voy en primer término a referirme a la supuesta omisión del Gobierno de la Ciudad por no haber sancionado el referido Código Ambiental. Si bien la pretensión actora no está dirigida específicamente a hacer cesar esta omisión, se utiliza este argumento para fundar la petición de fondo. Ahora bien, la realidad es que los convencionales constituyentes atribuyeron al cuerpo legislativo la potestad de sancionar un código ambiental, pero no se estableció ni el cómo ni el cuándo debía realizarse. Esa atribución quedó reservada a la decisión de los legisladores, en tanto representantes de los habitantes de la ciudad. Al respecto, es importante que tengamos en cuenta lo que se expuso en la sesión ordinaria constituyente previa a la votación del artículo 81, inciso 3 de la Constitución de la ciudad, que es el que establece que la legislatura aprueba y modifica los códigos de planeamiento urbano, ambiental y de edificación. En aquel debate dado en la Convención Constituyente, se pudo ver que lo que se siguió es la técnica
adoptada por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 12, en donde se concedió al Congreso la atribución de dictar los códigos civil, comercial, etc. En ese momento se concluyó que lo mejor era establecer que la legislatura dicta los códigos ambiental, de planeamiento urbano, de edificación y los demás, y que en su momento, con el asesoramiento de urbanistas, ambientalistas y sobre todo con mejor criterio y más tiempo para discutir, se decidiría cuál es el que conviene en la etapa que corresponda. De esta forma, queda claro que resulta ser una atribución de la legislatura definir la sanción del Código Ambiental y cómo y el modo en que esto se materializa. Estimamos que este yerro inicial en que incurre la demanda afecta toda la argumentación posterior. Veamos, voy a referirme al segundo punto en el que se funda la demanda. La autora considera que, de existir el Código Ambiental, la ley está en debate, sería modificatoria del Código. Y por eso, como dijimos, interpreta que debe haberse sancionado conforme al procedimiento de doble lectura. Ahora bien, no está discutido que hasta la fecha no ha sido proyectado ni sancionado el Código Ambiental. Es decir, se desconoce cuál es el universo y alcance de las normas que lo van a integrar. Consecuentemente, podemos afirmar que la demanda se funda en una mera hipótesis, porque si no hay Código Ambiental, no se puede considerar que esta ley lo está modificando. Desde esta perspectiva, no correspondía condicionar la sanción de la ley 5991 a ningún procedimiento especial. Por otra parte, y esto es decisivo, el artículo 89 de la Constitución local prevé que el procedimiento de doble lectura solo se aplica para los casos de sanción o modificación del Código Ambiental y también del Plan Urbano Ambiental. Es decir, la Constitución es específica respecto de los casos en que ese procedimiento debe seguirse. Si el legislador lo hubiera querido, se hubiera plasmado en el texto constitucional. Entonces, no hay que ir más allá de lo que la norma no dice. Perdón, de lo que la norma dice. Ni siquiera existe una cláusula constitucional que haya establecido que las leyes de contenido ambiental deban sancionarse conforme el procedimiento de doble lectura. Es acá donde tenemos que recordar la inveterada doctrina de la Corte, que indica que la primera fuente de interpretación de las normas es la propia letra de la ley y debe seguirse el sentido corriente o común de las palabras que se utilizan. Es en este entendimiento que nosotros podemos afirmar categóricamente que la autora funda su demanda en una cuestión conjetural. Por otra parte, también tenemos que entender la diferencia que existe entre una ley y un código, lo que justifica a su vez el desigual trato legislativo que les asigna la Constitución. Para que quede claro, acá estamos hablando de una ley, no de un código. Una ley regula una parte de una rama del derecho y un código es un conjunto de normas que regula toda una rama del derecho positivo. Un código busca integrar diversas normas que están relacionadas entre sí para unificar y constituir un todo homogéneo y armónico de una determinada área del derecho. Entonces, el argumento que busca igualar jurídicamente una ley de contenido ambiental con el Código Ambiental no puede ser admitido de ninguna manera como fundamento de esta acción. Es que, si se avalara la postura que se expresa en la demanda, se abriría la puerta a que todas las leyes ambientales sancionadas hasta la fecha sean tachadas de inconstitucionales, lo que desde ya generaría consecuencias irrazonables y negativas para el conjunto de la sociedad. Solo por mencionar algunos ejemplos de leyes aprobadas por el mecanismo de simple lectura, puedo citar la que declaró la emergencia social y urbanística y ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo,
¿No existiría un marco legal para controlar la contaminación atmosférica y sonora? ¿Tampoco existiría la ley que prohíbe el uso de herbicidas en los espacios públicos? Y así podríamos seguir. En definitiva, lo que queremos decir es que la ley 5991 fue sancionada legítimamente, es el procedimiento que prevé la Constitución para las leyes ordinarias. Por último, voy a referirme ahora a las cuestiones mencionadas en la demanda, en su escrito de inicio y que fue reiterado ahora en esta audiencia. Y es aquello en que se estableció, o mejor dicho, se expresó que la ley 5991 modifica a la 1854 de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Como bien señala el dictamen del fiscal general, lo que hay que entender es que la ley de gestión ambiental de pilas en desuso es complementaria de esta otra ley, 1854. Así lo establece en su artículo primero. A su vez, la ley 1854 es reglamentaria de la ley nacional 25916 de gestión de residuos domiciliarios, conforme lo estableció el artículo 10, inciso A de la ley 1854. En aquella ley nacional se fijó un plazo de 10 años para la adecuación de las distintas jurisdicciones a las regulaciones establecidas respecto de la disposición final de los residuos domiciliarios. Es por eso que podemos concluir que el objeto de ambas normas fue cumplir con las obligaciones que le impuso la normativa federal. Por estas breves consideraciones es que entendemos que la acción de inconsolidad aquí planteada no debe prosperar. Y si bien lo que aquí se discute es básicamente el procedimiento de sanción de la ley de gestión ambiental, es muy importante que tengamos en cuenta los objetivos de esta ley, que vino a proteger la salud y el medio ambiente de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Para ello, voy a ceder la palabra al ingeniero ambiental Federico Rodrigo García, que es director general de Política y Estrategia Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Hola. Muy buenos días. Buenos días a todos. Doctora Tadei, ¿puedo hablar? Un segundito, este tiempo no les corre para hasta que aparezca su imagen, ya está su imagen, sí, tiene 5 minutos le quedan para exponer. Bueno, muchas gracias doctora, buen día a todos y a todas las asistentes. La ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 203 kilómetros cuadrados y en la cual residen más de 3 millones de habitantes, esto nos arroja una densidad poblacional de 15.113 habitantes por kilómetro cuadrado. Concentra además el 7% de la población total del país. Por encontrarse inmersa en un área metropolitana de casi 15 millones de personas, recibe además un flujo importante de ingresantes diarios que puede llegar a igualar o superar la cantidad de habitantes, implicando una circulación mayor de personas en nuestra ciudad. Claramente, estas estadísticas corresponden a tiempos normales y no los que estamos transitando ahora fruto de la pandemia del COVID-19. Lo que quiero hacer notar aquí es que la ciudad debe gestionar miles de toneladas de residuos, entre ellos las pilas en desuso, que pueden llegar a ser un gran contaminante. Para el ámbito local, de acuerdo al artículo 16 del decreto 639 del 2007, reglamentario de la ley 1854, las pilas y baterías finalizadas su vida útil son residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial. En este sentido, la norma prevé que las mismas deben sujetarse a programas y planes de manejo específico con el propósito de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, valorizarlos o bien sujetarlos a tratamiento a disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada. Me quiero centrar en algunas de las características de peligrosidad de las pilas y estas se deben principalmente a la presencia de ácidos, álcalis, sales y metales pesados tóxicos aún en bajas concentraciones como el mercurio, el cadmio y el plomo, que hacen que resulten riesgosas para el ambiente y la salud
frente a una inadecuada gestión de las mismas, como puede ser el derrame de estos metales pesados y otros compuestos que puedan ser liberados al suelo, al agua superficial, al agua subterránea, donde pueden permanecer como elemento tóxico o bien ser ingeridos por seres vivos. Durante la vida útil de una pila, los riesgos de liberación de sus componentes están limitados por sus sistemas de blindaje exterior. La posibilidad de rotura aumenta cuando estas pilas en desuso se encuentran expuestas a distintos factores ambientales, lo que genera procesos de corrosión que terminan destruyendo su carcasa y con la posibilidad de liberar sus componentes. Sin un circuito de gestión diferenciado, en el mejor de los casos, estas pilas y baterías en desuso terminan dispuestos junto a los residuos domiciliarios en relleno sanitario, donde no se puede asegurar que los metales pesados aportados por las mismas puedan ser eficientemente retenidos. Es por esto que garantizar la gestión ambiental de las pilas en desuso adquiere un papel central y fundamental, en tanto evita la disposición de las mismas en relleno sanitario y reafirma el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires de desarrollar de forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos que comporten riesgos, así también como la minimización de volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos. Es en estas condiciones que la presente objeción a la ley de pilas en desuso, por razones vinculadas a su formación y no a su contenido, en caso de prosperar estaría haciendo desaparecer una norma cuyo único objeto es resguardar el ambiente, que además fue sancionada con el consenso de todas las expresiones políticas de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le voy a hacer, en nombre del tribunal, una oferta al doctor Marrón. Explicación. Como el gobierno no contestó demanda, la primera indicación, digamos, de cuáles son sus fundamentos para sostener el mantenimiento de la ley, es decir, el rechazo de la demanda, aparece en esta audiencia. La mecánica habitual de la audiencia hace que la exposición de la parte demandada, es decir, del gobierno, suceda y no preceda a la del actor. Esto podría, en opinión suya, doctor, es que tiene que evaluarlo, hacer aparecer argumentaciones de los que usted sienta que hay algún grado de sorpresa o digamos, de no haber podido prever cómo refutar en su propio discurso. Si usted entiende que hay elementos novedosos que habría podido refutar en el caso de que hubieran sido presentados como contestación de la demanda, y se ha visto impedido de hacerlo porque aparece en una exposición que es posterior a la suya, el tribunal está dispuesto a ofrecer 10 minutos para que usted formule sus observaciones, a condición de que después le demos 5 a la parte demandada para que tenga la oportunidad de contestar y no quede la última palabra en manos del actor. Piénselo. Puede ser que sea necesario, puede ser que no. Estamos tratando con esto de mantener la igualdad de armas. No quita valor a lo expuesto que usted no haga aprovechamiento de esta oportunidad que intentamos brindarle. No es necesario que lo haga, pero queda a su criterio usarlo o no usarlo. Si lo usa, le tenemos que dar a la otra parte ocasión de contestar. Esto lo estoy haciendo antes de darle la palabra al doctor Corbalán, porque digamos el doctor Corbalán no obra exactamente como una parte en el sentido en que lo hacen ustedes. Por lo tanto, tiene que pronunciarse cuando tenga una posibilidad de apreciar cabalmente, es decir, en plenitud, el debate desarrollado. Doctor Marrocchi, usted tiene la palabra y decía tranquilo, ¿no? No, yo la verdad que no,
Entiendo que no hay elementos nuevos, solamente, o sea, la postura es la que se presentó en el expediente, la de la Procuración, y básicamente la mía es la de la acción de inconstitucionalidad. No hay elementos nuevos. No voy a hacer uso de ese derecho. Muchísimas gracias. Nos alivia que usted sienta que se han cumplido, digamos, cabalmente la posibilidad de que el debate sea pleno. Bueno, queda en el uso de la palabra el doctor Corbalán. Perdón, antes de darle la palabra al doctor Corbalán, quería pedirle al doctor Astarloa, quien lo he puesto nuevamente como panelista, si puede conectarse con imagen o si prefiere que conectemos al doctor Farhat. Sin perjuicio de eso, ya está el doctor Astarloa conectado, entonces sí le doy voz al doctor Corbalán. Doctor Lozano, doctora Ruiz, doctora Astarloa, doctora Weinberg, doctora Delange, doctor Otamendi, doctor Marrocchi, muchas gracias por la oportunidad de expresar la posición del Ministerio Público. En primer lugar, yo en principio me voy a remitir al dictamen que suscribí el día 1 de junio del 2020. Sin perjuicio de ello, me gustaría, y en base a lo que he escuchado por parte de la actora y también de la demandada, hacer foco en dos aspectos que me parecen muy relevantes en cuestión o en relación a la defensa de los intereses generales de la sociedad y del interés público. El primero tiene que ver con el texto y también quizás para los jueces o juezas que no han intervenido directamente en esta causa, tiene que ver con el contexto explícito de la Constitución de la CABA en el artículo 89. Si me permiten, es solamente leer la parte específica que en definitiva es el corazón de la pretensión, que es el artículo 89 dice: tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes materias y sus modificaciones, dos puntos, y en el inciso 1, porque tiene 8 incisos, es decir, podríamos interpretar que el artículo 89 enumera taxativamente los procedimientos de doble lectura, habla de, el inciso 1, de códigos de planeamiento urbano, ambiental y de edificación. Esto, ¿por qué es relevante en términos constitucionales? Porque el íter argumental de la acción tiene tres dimensiones. Por un lado, que existe una omisión de sancionar un código, ¿sí? Una omisión incluso de varios años. Por otra parte, sobre esta omisión se construye un razonamiento que tiene una doble vertiente. Es decir, hasta que no se apruebe un código, ¿sí?, todas las leyes ambientales debieran tener doble lectura. No solamente esta, por supuesto, que se declara inconstitucional, y en esto es donde me parece importante poner énfasis como Ministerio Público Fiscal, es en esta lógica la omisión lo que conllevaría es a una ampliación o modificación de este artículo 89, lo que a juicio de esta Fiscalía no luce plausible. El segundo aspecto es que esta omisión eventualmente, ¿sí?, combinada con la ley 5.991, ¿sí?, generaría esta propia ley, en el caso de que existiese un código, una modificación a él. Es decir, en esta segunda vertiente del íter argumental, lo que nosotros tendríamos es que una omisión transformaría una ley ambiental en una modificación a un código hipotético, es decir, un código que no existe. Me parece que esta lógica de interpretar este razonamiento para interpretar el artículo 89 que acabo de leer no luce plausible ni desde un aspecto de lo que quiso el constituyente, por un lado, ni desde cómo deben interpretarse las normas constitucionales, y mucho más cuando aquí hablamos de preservar el ambiente y del mandato que la Constitución local establece de muchos supuestos en el artículo 27. El segundo punto que quiero tratar, porque voy a ser también muy, muy concreto y escueto, porque lo demás lo podrán advertir en el dictamen que he suscripto,
El segundo aspecto, vinculado de por qué el Ministerio Público entiende que debería rechazarse esta acción, es quizás un aspecto que tiene un impacto muy robusto sobre lo que podríamos llamar la forma en que la Ciudad de Buenos Aires puede garantizar los presupuestos mínimos que rigen en materia ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Las normas ambientales, como ustedes saben, la mayoría tiene presupuestos mínimos que en general sanciona el Congreso de la Nación. Y las autoridades o las jurisdicciones locales lo que hacen es tratar de adaptar sus normas a esos presupuestos mínimos para tratar de homogeneizar problemas que son interestaduales, interestatales. Si se fijan la lógica por la cual la 5.991 se correlaciona con la 1854, ¿sí? Porque a entender de la Fiscalía es un complemento en virtud del artículo 1 de la 5.991, nosotros entonces tendríamos una correlación que podríamos estructurar de la siguiente forma. La ley 25.916, ¿sí?, garantiza presupuestos mínimos en materia de gestión de residuos. A su vez, la ley 1854, en su artículo 10, inciso 1, expresamente dispone que hay que garantizar los objetivos del artículo 4 de la ley 25.916. Y a su vez, el artículo 1 de la ley 5.991, que es sobre la que se pretende la declaración de inconstitucionalidad, esta ley, el artículo 1, complementa la 1800. Entonces, ¿cuál sería 854? Entonces, ¿cuál sería el eje central? Si seguimos la lógica argumental de la actora, entonces solamente habría una doble lectura cuando se trata de complementar o adoptar presupuestos mínimos que rigen en materia ambiental. Y esto no puede ser una inconsecuencia del constituyente. Es decir, el constituyente tiene claro hasta qué punto, a nuestra opinión, no puede soslayar que existen presupuestos mínimos y que entonces si hubiese querido que para complementar los presupuestos mínimos o para adoptarlos se hubiese exigido una doble lectura, lo hubiese puesto en algún artículo de la Constitución y no podemos afirmar que la Constitución de la CABA sea una Constitución que ha ahorrado en palabras y en fórmulas, con lo cual lo hubiese hecho. Por estas dos razones, nosotros entendemos que desde un punto de vista constitucional, por un lado, y desde un punto de vista de adoptar y garantizar presupuestos mínimos para armonizar la protección ambiental en toda la Argentina y específicamente en la CABA, por eso entendemos que esta acción debiese ser rechazada. Muchas gracias. Gracias, doctor Corbalán. Bueno, me toca anunciar que el tribunal tiene 80 días hábiles para dictar sentencia y con esto el acto va a quedar por terminado. Antes de hacerlo, por secretaría se va a leer el acta resumida, que es de práctica. En todo caso, si ustedes quieren, complementa la grabación de que hablé antes. Doctora Tadei. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, a través del mes de noviembre de 2020, siendo las 10:10, se constituye el Tribunal Superior de Justicia, presidido por el juez de trámite, Luis Francisco Lozano, con la presencia de los jueces Inés Weinberg, Marcela Delange, Alicia Ruiz y Santiago Otamendi, a fin de celebrar la audiencia convocada en la causa Ecología y Desarrollo Asociación Civil contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, expediente número 15.869. El juez de trámite da comienzo a la audiencia, que se celebra en modalidad virtual a través de la plataforma Webex, e informa que se está transmitiendo en vivo en el canal YouTube del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y grabando a fin de que el registro quede agregado al expediente digital. A continuación, el doctor Lozano solicita que por secretaría se informen las partes que
presentes. La Secretaría de Asuntos Originarios certifica que se acreditaron debidamente por la parte actora, Ecología y Desarrollo Asociación Civil, su representante, el doctor Juan Pablo Marrocchi. Por la Procuración General de la Ciudad, el procurador, doctor Gabriel Astarloa, el doctor Diego Farhat, y asimismo se ha presentado el ingeniero Federico Rodrigo García. Y el doctor Juan Gustavo Corbalán por la Fiscalía General. El doctor Gustavo Corbalán es el fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario. Seguidamente, el juez de trámite explica el objeto y las reglas de la audiencia. A continuación, concede la palabra a la parte actora, seguidamente a la Procuración General, que utiliza su tiempo, exponiendo en primer lugar el procurador, luego el doctor Farhat y finalmente el ingeniero García. Luego el doctor Lozano pregunta a la parte actora si quiere contestar los argumentos dados por la Procuración, a lo que el doctor Marrocchi contesta que no tiene nada que agregar. A continuación, expuso el fiscal general adjunto. Finalizadas las intervenciones, el juez Luis Francisco Lozano hace saber lo de la sentencia. ¿Comunicaste el plazo para dictar sentencia? Ah, muy bien. A continuación, finalizadas las intervenciones, el juez Luis Francisco Lozano hace saber que el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 80 días y ordena que por secretaría se dé lectura al acta, indicando que las partes deberán manifestar si tienen alguna observación en este acto. ¿Alguna parte tiene alguna observación a lo leído? El doctor Marrocchi me dice que no, el fiscal me dice que no, el procurador me dice que no. Entonces, siendo las 11 horas, se da por terminada la audiencia y recordamos que la grabación... Es una broma, creo que esto ha sido... sumamente útil. Yo le quiero agradecer a todo el mundo, especialmente a la doctora Tadei, que ha hecho un enorme esfuerzo para que esto saliera de modo ordenado, a las partes, porque obviamente siempre esto implica algún grado de comodidad, pero un grado de mucha incomodidad al hacerlo en situación remota. Así que tengan todas y todos muy buenos días y esperen la sentencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hasta luego. Buenos días.